Militantes del Partido de la Liberación Dominicana, parece que Montaz le bajó la línea y le dijo: respiren y no contrapiren contra la sotana. No, porque es un error. Es un error. Montaz dijo: oye, qué línea bajaron, oye, qué línea. Metamensaje venía detrás. Vinieron ahora con otros. Estamos de acuerdo con las opiniones emitidas en el debate de siete palabras. Ajá. De una vez comenzaron todos los funcionarios de gobierno a estar de acuerdo con la Iglesia Católica. Esa es una medida muy buena porque entiende el pueblo dominicano que la reelección va. Inmediatamente el PLD entendió que se armó este alboroto por un mal manejo de Marchena, que lo habíamos dicho en el día de ayer, se mostró como un verdadero novato manejando las relaciones públicas. Ajá. Del ayuntamiento. Del gobierno. Del gobierno de Danilo Medina. Se manejó como un verdadero novato y como un verdadero retrógrada. Así en esta mismo. Parte. Así mismo. Trajo los conceptos que se utilizaban antes. En los años 60, 70, por allá. De enfrentar, de utilizar la fuerza para callar en los medios. Y no le dio resultado porque el pueblo ya es independiente. ¿De qué manera? Que ya no es asunto de verme a mí ni a David aquí en televisión hablando. No. Es que debajo de la aplicación de YouTube hace el comentario que se le pega la gana de esto. Y si no coge la cámara y te hace así, mire, desde su casa, desde el lugar donde esté, se graba y manda su opinión a Facebook, a Instagram o a YouTube, porque todo el mundo tiene la oportunidad ahora abiertamente de expresarse. Eso se llama la democratización de la información, que antes quien manejaba la información tenía el poder y manejaba a los demás como becerros, como ganado. Ya no es así. Entonces ahí, ya no se es cayó, así. Ahí se cayó Marchena, lamentablemente que no ha aprendido, que eso es como usted acaba de expresarle, que no ha aprendido el papel verdadero de vocero y relacionador público prácticamente del gobierno. Pero qué bueno que los que están detrás de Danilo le dijeron: se armó un rebú. La iglesia no va a dar con el cubo del agua y nos está dando. Hermano, oye, y el pueblo a favor. Yo tengo una apreciación un poco diferente. Ajá. Al punto de vista que estás expresando, en el sentido, sí, de que no solamente fue una línea que se bajó. Rápido. Fue que ellos entendieron que cometieron un error. Hicieron el intento, José. Hicieron el intento para, ajá, ver la reacción de la iglesia y de la sociedad. Sí. Porque ellos en su embriaguez, en su borrachera de poder, ay, no entienden que ahora mismo el pueblo dominicano no está viendo con buenos ojos ese autoritarismo que está teniendo Danilo Medina de concentrar todos los poderes a su conveniencia. El pueblo le está dando la espalda a, sí, muchos puntos de vista, a muchas acciones de quienes acompañan al señor Danilo Medina Sánchez, presidente constitucional de la República. Así le están, es, dando la espalda. El pueblo está diciendo: no, espérense. Nosotros estamos del lado de la iglesia, no pensamos como ustedes creen. Nosotros también tenemos nuestro punto de vista. Puede ser que la iglesia haya cometido muchos errores históricamente. Ahí está la justicia para condenar. Sometan. Y en la gran mayoría de ocasiones, la iglesia ha presentado sus violadores. Aquí hay un violador, si está aquí. La justicia que haga su trabajo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no hemos visto a ningún gobierno entregar su primer ladrón. A ningún gobierno de este país entregar su primer ladrón. Sométanlo. Porque el que se roba el dinero del Estado o se beneficia del dinero del Estado con el